Ahí. No, ahora no lo... No, sí, Vudú sí, pero Dionisio lo vas a ver esta noche cuando lo suba a YouTube. No, no estoy online en este momento. Ahora estás viendo de Amado Vudú de ayer a la tarde. Dionisio Moretti es el barista de Cabral. Es español el tipo, ¿viste? Acá lo tenemos. Dionisio, buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien cerquita el micrófono, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Sí, vino todo especialmente, bien. Porque no le tocaba trabajar en la Expo. Lo hicimos venir especialmente porque ayer le quedamos debiendo la nota. Sí. Y me parece que en una feria donde se habla de hotelería y gastronomía y en un stand donde el café es la estrella, el hombre que conoce el café tiene que hablar con nosotros. ¿Cómo nace, Dionisio, en vos esa pasión por el café y cómo te transformaste en barista? Ajá, bueno, te cuento un poquitito. Yo hace varios años que trabajo en Cabrales. Yo hace 13 años. Durante estos 5 o 6 últimos años es como que cambié de sector y bueno, empecé hacer como mantenimiento de las máquinas, sí, y molinillos que estaban en los clientes. Claro, es lo que decía un poco yo, la división de asesoramiento al cliente, ¿no? Capacitación, de darle el postventa. Exactamente. Sí. Para Cabrales es bastante importante darle al cliente no solo el equipamiento, sino una capacitación, donde hay un sistema a seguir. Hay varios pasos para lograr que el café salga igual en todos lados. Exactamente, que salga del mismo modo, sea preparado por quien fuera. Claro. Tiene que salir todos los cafés. Tenés que saber que es un Cabrales. Tomás un café, tenés que saber que es un Cabrales. Sí. ¿No? Sí, la idea es llevar al pocillo un 100% de la infusión. Claro. ¿No? Muchísimas veces no por falta de voluntad, sino por falta de información. Va a un 60, un 70% claro, de lo que sería la infusión al pocillo. Y ahí pierden calidad, en gusto, en cuerpo, en un montón de cosas. Exactamente. ¿Y cómo es? A ver, vamos a los consejos prácticos. La señora o la señora que nos escucha en casa, ¿no? Sí. Que está en este momento escuchando el programa. En cualquier lugar del país, en Capital, Gran Buenos Aires, a través de internet, en todo el mundo. ¿Cómo diferencio un buen café? ¿Cómo me doy cuenta cuando el café está quemado? ¿Qué no puede, cuando me traen un café mal? No, esto no, así no se hace. ¿Cuándo rechazo un café en la mesa? ¿Qué tiene que tener un buen café? Bueno, un buen café, estamos hablando, por supuesto, de café expreso. Sí. Tiene que ver muchísimo con la intensidad con que se muele el grano. Resulta que no tiene que estar grueso como si fuera un café de filtro el que se consume en el hogar, ni tampoco tiene que estar demasiado finito como si fuera un molido a la turca, digamos. Tiene que ser un punto intermedio entre los dos extremos. Ahí el molinillo es la parte importante. Es la parte principal. Sí. Hay una rueda reguladora que está bajo la tolva, que esa rueda me va a indicar la granulometría con que yo muelo. Claro. Hay un tiempo estimativo del llenado del pocillo mientras yo estoy tirando el café, que son alrededor de 20 a 30 segundos. Es lo que tarda en llenarse un pocillo. Exactamente. Desde que arranca el proceso en un espresso. Sí. Si me demora ese tiempo, eso ya es garantía de que el café está espectacular. Sí. Si sale muy rápido, no. Si sale muy rápido, no le damos tiempo a que se prepare. Entonces va a salir un café que está lavado. Claro. Me voy a dar cuenta porque la espuma, la crema del café va a estar débil. Claro. Vamos a tirarle el azúcar y va a seguir de largo. Claro. Y voy a revolver el café y va a quedar la espuma muy, muy débil. Sí. ¿Y si tarda 40, por ejemplo, qué pasa? Y si, bueno, se va de rosca. Si se va de rosca, me lo va a llevar al punto de quemarlo. Ah. Quiere decir que 30 segundos es, más de 30 segundos es demasiado tiempo de contacto de agua caliente queriendo salir. Muy fuerte. Por lo tanto, se va a llevar a quemar. Claro. Es fácil el tema. Dos cosas le pasan al café. O se lavó porque se filtró antes de los 20. Claro. O porque se me quemó porque se excede de esos 30 límites. Bien. Un poco es respetar eso. Y bueno, la calidad del grano también, depende qué tipo de café sea, tiene un gusto distinto, ¿no? Más intenso, menos intenso, eso de acuerdo al gusto de quien lo toma. Exactamente, ¿no? Según el blend que elija. Claro, ¿no? El blend es la mezcla de los distintos tipos de granos. De los granos, exactamente, sí. Y después el tema de
el café, el pocillo, hay que precalentarlo. ¿Viste también esos secretitos del café? Exactamente. ¿Cuáles son esos consejitos? Bueno, la negra, nuestra locutora, cuando va el novio a la casa, tiene una máquina expreso casera, ¿viste? Ajá. Quiere comprarse la senseo y esa, pero ella tiene una casera. Y dice, ¿qué hago? ¿Caliento el pocillo antes? ¿No lo caliento? Sí. ¿Viste que los vasos de cerveza hay que enfriarlo? Totalmente. Bueno, el café, ¿hay que calentar el pocillo o no? Sí, hay que calentarlo. El pocillo ya de por sí, bueno, está bastante frío y eso hace que baje la temperatura del café. Claro. La idea ahí es darle... Ahí la tenés, Beca. Sí. Está anotando para el novio, para el viernes. Sí. Claro, la idea es calentar la taza con agua caliente de la manera que fuera, alrededor de 40 grados tiene que tener. Bien. 40 grados. Exacto, sí. Con un filtrado entre 20 y 30 segundos es lo ideal. Sí. Yo por ahí, yo ya me doy cuenta a simple vista. Ajá. Si el chorro del café va saliendo fluido, espeso, claro. Dándole tiempo a la preparación para sacarle todas las propiedades. Sí, no lo tomé. Me sacan el café las chicas, no lo tomé todavía. No te preocupes, no, ahora vamos a preparar. Sí. Uno es bueno. Exactamente. Va a ir Dionisio a prepararme uno, que un barí. Vamos, Dionisio, acá pasa la hinchada, dicen los muchachos. Vamos, Dionisio, todavía. Sí. Estábamos en ese tiempo de filtrado, podría ser, depende mucho del clima. Ah, ¿sí? Eso es importante. ¿No es lo mismo en Mar del Plata que en Mendoza? No, eso depende mucho del clima. Sí. Donde hay mucha humedad, el café tiende a salir más lento. Entonces puede tardar entre 20 y 30, ¿o no? Claro, pero bueno, yo aflojaría la rueda para que venga la molienda un poco más gruesa. Ajá, okay. Y circule mejor. Ok, lo molés un poquito más finito el grano. Exactamente. Sí. O sea, si sale rápido, lo voy a poner más finito al café para que demore un poco más. Y si no, más grueso. Y si no, lo pongo más grueso. Sí. El que compra el café de Cabral, entonces, en Jujuy, no tiene la misma receta para hacer un buen café que el de Ushuaia. Sí, digamos... Tenés que explicarle estos secretitos, ¿no? Hay que explicárselo, ¿no? Sí. Cabrales hace mucho hincapié en este tema porque en realidad es algo que parece sencillo, bueno, pero tiene su historia, tiene sus pasos a seguir. Yo cuando voy a la oficina y en Cuchacucha, ¿cómo se llama la secretaria? No, Gaby, la chica que hace el café. Teresita. Teresita es la que me hace el mejor café del mundo. Yo antes de ir a la radio, a veces paso a propósito, almuerzo en casa o en alguna reunión, y antes de ir a la radio, tipo 3 de la tarde, paso porque tengo que hacer los papeles o porque tengo que hablar a Martín o algo, y Teresita, ¡ay, viniste, Teresita! Sí, y me prepara el cafecito. Y un café espectacular, un ristretto me hace, pero como lo toma Martín. Un tres cuartos, tres cuartos del pocillo, claro. Que en realidad, bueno, esa sería la cantidad. Nosotros, los argentinos, solemos llenar al pocillo hasta arriba de todo. Eso vendría a ser un agregado de agua. Claro. Donde un café serían, la porción para un café serían 7 gramos. Sí. Y bueno, un poquitito, un tres cuartos del pocillo. Claro. No completo. Ahora, mira, venís a otro tema que es fundamental. Cuando pido café en jarrito y me lo cobran más caro, me están agregando agua, no más café. Exactamente. La intención del café en jarrito es un café más liviano. Claro. El pocillo, vos pensás que tiene 60 mililitros. Sí. Con la misma porción yo preparo el jarrito mediano americano. ¿Cuánto va? ¿8 gramos de café? 7, entre 7 y 8 gramos. Estamos bien ahí. Exacto, 7 y 8 gramos es la porción ideal. Sí. El jarrito le voy a dejar un poco más de agua, un 90%, un 90 mililitros de agua. Claro. Quiere decir que un 50% va a ser un café más suave. Claro. Al tener meterle más agua. De agua, sí. Ahora, yo puedo pedir, cuando vas uno en jarrito, si me cobra más caro, quiero más café. ¿Hay forma? No se puede hacer jarrito. No. La medida es esa. Exactamente, sí. A ver, escuchamos. Sí, pregunta. Sí, más vale. Mirá, Ariel, se puso corbata. Ariel, no lo reconocí. Ariel, perdón que no te saludé antes. se pone corbata, venía acá. Mirá vos, qué elegante que está el tipo. Lo pasé por al lado y no lo saludé. Sí. Está Ariel con nosotros, sí. Entonces, negra la pregunta, dale. Sí. Mira, sí, la lágrima le llamamos a 90% de leche contra un 10% de café. Café, por supuesto, recién preparado, ¿no? Y al revés. Sí. Y al revés, te preguntó la negra, ¿cuánto es más café que leche? Al revés sería un macchiato. Macchiato quiere decir manchado, exactamente, manchado en italiano. Es el famoso macchiato. Hay mucha gente que lo pide, quiere todo café,
y solamente apenas cortado, claro, como para mancharlo. Un toquecito. Sí. En Uruguay el cortado es al revés que en Argentina, en Buenos Aires, que en Argentina, ¿viste? Decir cortado y es al revés que en...